En Portugal debimos habernos conocido, Alejandro. Buenos días. Pero bueno, cuando menos ahorita tenemos la oportunidad de conocernos virtualmente. Sí. Mucho gusto. Mucho gusto. Alejandro Herrera de este lado. Mario Alberto Martínez, aquí está conmigo el doctor Mejía, buen amigo. Ah, también. Muy bien. ¿Ya estamos listos? Sí, cómo no. Pásame, Alex, ya están listos para lucirte. ¡Ah, qué gusto, loco, irte! ¿Cómo estás? A todo dar. ¿Sí? Qué vamos bueno. A callar a esta gente, así que a darle. En tiempos de... Yo presento el panel, luego okay. Te presento a ti y luego Mario Alberto y cierro yo. No te escucho. Bueno, te estás escuchando a través de mi computadora porque tienes... Ah, es que tengo el... Exactamente. Perdón, mi Alex, tenía el micrófono apagado. Lo sigues teniendo apagado, doctor. Ah, no es cierto. Ya, no, ya le escuchas. Ya. Te decía, mi Alex, que estás listo para lucirte. ¿Eh? Ah, pues vamos a hacer lo mejor esfuerzo. Qué gusto muy verte. Bien. Y como les había mencionado, entonces inicias tú. Sí. Para abrir bien, luego Mario Alberto y cerramos con tu servidor, ¿ok? ¿Todo bien, mi Alex? Todo bien, gracias, afortunadamente. ¿Qué dices, San Luis? Esperando que vengas a visitarnos. Ah, seguro. Ahí vamos. Déjame, voy a aprovechar por ir como tú por mi cafecito. No, oh, pues miren, en eso estamos. Extraño los cafés que solías llevar a la oficina. Este cuatito. Sí. Está ambientando el panel. Ay, me estaba poniendo música, ¿no, Doc? A ver, espérame. No sabía, cabrón. Así es, mi Alex. ¿Cafecito de cuál? Un cafecito de Jalapa, Veracruz. ¿Dónde estás instalado, Alejandro? ¿Estás en tu casa? En casa, pues sí, estoy en la casa, sí. Pues hemos ido poco a la oficina, digo, lo mínimo, porque pues aquí, ya ves dónde está el Congreso, está en una zona bien conflictiva, ¿no? Y ahí está el semáforo, no rojo, sino colorado. Así es. No cede, no baja para nada. Para nada, ¿no? Ya pon tremendo, orden. Tremendo. Pues sí, ¿verdad? Eso sería bueno. ¿Cómo están las cosas por allá en San Luis? Pues igual aquí. Con la pandemia que de repente sube y de repente baja. Sí, ¿verdad? ¿Ustedes no tienen elecciones intermedias ahí? Ahorita no. ¿No van a tener? Sí, ¿cómo no? Si vamos a elegir gobernador. Ah, acá. Oye, nosotros tenemos de miembro de la comisión una diputada de allá, salió buena gente, Josefina Salazar. Josefina Salazar. Es una buena persona. ¿Josefina Salazar? Sí, es del PAN. Sí, muy buena persona. Es buena persona, trabaja, pretende ser candidata a presidente municipal, pero a ver, se la dan. Yo cuando platiqué con ella le dije que por qué no se reelegía mejor. Ahorita reelección y creo que no ha hecho mal el trabajo. No, ha hecho un buen trabajo. Yo diría que muy buen trabajo. Aquí en la comisión la aprecia mucho. Es muy colaboradora. Es buena. Así somos los potosinos, Alejandro. Yo lo sé.
¿Cómo está la familia? ¿Cómo están las hijas? Afortunadamente bien. ¿Y en caso? Bien, pues ya, mi hijo ya está más grande, ya va a cumplir 14 años, ya está casi en mi altura el chavito. Ya te va a surtir. Va a dar unos apes, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, ¿cómo ves? Oye, ¿sí estabas puesto a viajar a Portugal o no? En una primera instancia sí, pero pues bueno, ya ves que a mí me pegó el virus, eso es sí, una, ¿no? Y y luego la otra, empecé a escuchar que estaba poniendo más complicado la restricción, entonces ya ni le moví. Dije, no. Sí, no era. Ahorita está mira, mal la cosa en Portugal. La ruleta rusa, ¿no? Sí. Y es que no cede. No cede. No cede el maldito bicho. A ver si con la vacuna. Y luego ya ves que les ponen a ver. Ojalá. Vamos a ver. Pero tú no estás como Fernández Noroña, ¿verdad? De repente se queda congelado. Ah, está escribiendo alguien en el chat. A ver. Ah, sí. La persona de Helpdesk que está escribiéndonos dice: buenas tardes, señor coordinador, señores oradores. La sesión comenzará a las 3:30. Estoy esperando que el miembro del CLAT venga alguna información para preguntas técnicas para poder conectarse directamente en el chat. Buen trabajo. Ya está. Eso fue lo que escribieron. También acabo de contestar un participante. José Miguel Irá dice, buenos días. Oye, una disculpa, pero no, mira qué bueno que me ayude para, ¿cómo se llama? Para si podía ayudar en algo. Mejía. ¿Sabe qué, Doc? ¿Usted se oye? Sí, claro. ¿Tienes? Sí, usted me dijo que era una carpeta amarilla. Sí, dijo la carpeta. No, entonces no lo puedo poner. Ah, sí, pero con mis audífonos. Con audífonos. Y yo, por ejemplo, ahorita tengo, para que no se vise el sonido, tengo apagado las bocinas. Entonces, quien está dando el servicio de bocinas de sonido es el doctor. Ok. No. Bueno, el MUT sí. Pero las bocinas están, tus bocinas están activas. Y si pongo mis bocinas, se vicia el sonido. Vamos a ver, ¿y quito las bocinas? Y yo pongo las mías si gustas. Qué locura, ¿verdad? Buenos días. Sí. Buenos días. No, es que sí, lo escuché por a través de mí. José Sena. José. Buenos días. Buenos días, José. Buenos días. ¿Son tus helpdesk? Son los helpdesk y José es asistente o es de... ¿Formas parte del CLAP o eres asistente con nosotros? José... Joao, Sena, ¿eres parte del CLAT o estás como asistente en nuestra mesa? No, eu faço parte do INA, a instituição que em Portugal também recebe o CLAT. Ah, ok, gracias. Entonces a él le podemos, tú nos puedes comentar cómo nos harían llegar lo que es la factura y las constancias. Quer dizer que sim, a minha função aqui é apenas apoiar a sessão em termos de verificação do tempo que cada orador tem. No fundo será mais aí, sim. Okay.
Sí. Cada orador tem o mesmo tempo de sessão? Não. Podrías repetirlo un poquito más fuerte. Cada orador tem o mesmo tempo de intervención. Sí. Ok. Están todos a posto, siendo las 15:30 portuguesas. Podemos começar se depois vocês assim o entenderem. Em Portugal são 15:25. Ok. Então, nosotros, de acordo já platicado com o doctor Mejía, já nos pusimos de acordo. Comienza nuestro querido amigo Alejandro, empieza con 15 minutos. Después tu servidor, Mario Alberto Martínez, 15 minutos. Y el doctor José Mejía, 15 minutos. Previo, el doctor hace la presentación del panel. Okay. Termina la intervención del doctor. Y el doctor, pues ya dará para preguntas, respuestas de las preguntas. Y él nos guiará la pauta para darnos el acceso de la palabra tanto a nuestro querido amigo Alejandro como a tu servidor o a él mismo, ¿no? Si hubiera preguntas, que esperemos existan varias preguntas, varias intervenciones, esperemos. Estamos confiados en los temas que traemos. Somos tres personas pues muy comprometidas con los temas y muy contentos de estar con ustedes. Nos hubiera encantado estar en Portugal. Yo en lo particular no conozco Portugal. Me hubiera encantado. Yo me quedé con las maletas. Pero pues no será en otra ocasión. Con mucho gusto conoceré Portugal. Iremos a beber unos oportos y escuchar fado. Sí, claro que sí. Vino verde. Vino verde. Una pregunta, Sena. Sí. Debemos ser muy puntuales para la asistencia, es decir, según yo, estamos a 3 minutos. Sí. Buscamos iniciar con puntualidad o hacemos un espacio esperando algunos asistentes. No. Estão os três oradores, começamos às 15:30, não esperamos por ninguém. Ok. Muito bem, excelente. Então, em 2 minutos estamos formalmente iniciando nuestro querido coordinador de la mesa, del panel. Sí. Él empieza en 2 minutitos. Sí. Ya tiene listo el micrófono. Ya está listo todo. Hubieras tenido un micrófono especial. Fíjate que sí lo tengo. Y luego. Esto es tuyo, no sé si. Has invertido los nombres. Los nombres para tener mayor amplitud. Cambiamos de computadora. Sí, es cierto, pues ahí va a ser con Mario Alberto.
Sí, pero José, tú apareces como Mario Alberto y Mario Alberto como José. Sí, para que tenga un mejor ahorita escenario para la, la computadora, incluso trae hasta un tipo pedestal para... Pero estás apagado. Muy bien. Es para desconcertar al enemigo. Muy bien. El que está apagado porque como quiera se está escuchando con... ¿Conmigo? ¿Así? ¿Ya es la hora? 10 segundos. Quando quiserem, podemos começar, ok? Ok, iniciamos. Pues buenas tardes a los que están por ahí en Portugal, buenos días a los que nos escuchan por acá en Latinoamérica. Agradecemos la presencia de quienes se han incorporado, esperemos que tengamos un mayor número de asistentes. Nosotros lo que queremos es compartir una serie de ideas, reflexiones, que cada uno de nosotros está realizando y sobre todo el aportar precisamente para un nicho que consideramos fundamental como es el servidor público. Nuestro panel corresponde a un tema que hemos denominado Servidores Públicos, Realidad y Estrategias para el Desarrollo del Capital Humano en el Ámbito Gubernamental. Abordamos de distintas aristas la situación. Me acompañan el doctor Mario Alberto Martínez Rojas, que ha desarrollado un trabajo junto con la maestra Catalina Páramo de Colombia. Él ha denominado su ponencia Cooperativa de la Profesionalización de los Servidores Públicos Municipales en México y Servidores Públicos en Corporaciones Públicas de Colombia en relación con su desempeño eficiente y la disminución de la corrupción. En este caso, lo que estamos buscando es presentar precisamente la importancia que se tiene de tener estrategias y guías de trabajo para incidir en ese flagelo que tenemos los países de lo que es la corrupción. Y obviamente presentará el contraste que se tiene con lo que se maneja en México y en Colombia. Por su parte, el maestro Alejandro Herrera va a presentar un trabajo que habla sobre el capital humano en el sector público ante la cuarta revolución industrial. Él aborda el tema considerando el contexto en el que se están dando las cosas, porque hoy vivimos una realidad en la cual pues es muy distinta en lo económico, político y social, y no se diga ahora con todo lo del COVID. Y esta ponencia pues busca precisamente aportar elementos para qué debe hacer, cómo debe manejarse el funcionario público en esta realidad. Él considera tanto los aspectos técnicos, los gerenciales y sobre todo los aspectos éticos. Por mi parte, el tema que voy a abordar es algo que yo creo que todos deberíamos de preguntarnos, si realmente se puede incidir en un cambio de la conducta. Se expone de que existe la corrupción, de que no hay un trabajo eficiente, de que hay derroche de recursos, de que de repente pues, los gobiernos no resultan ser como deseábamos que fueran. Y pues la premisa fundamental es que es el servidor público, el nicho principal en donde debemos de incidir. Y yo presentaré algunos avances de algún trabajo que estamos haciendo en un municipio de México, particularmente el estado de San Luis Potosí. De eso se trata nuestro panel y invitamos a todos a que pues, puedan empezar a hacer preguntas del momento en que gusten, lo puedan hacer a través del chat. Y con gusto, pues la idea es poder dialogar entre todos. Yo voy a iniciar entonces presentando al maestro Alejandro Herrera, que nos va a presentar la primera ponencia. El maestro Alejandro Herrera, licenciado en Ciencias Políticas de Administración Pública por la Universidad Iberoamericana, tiene varios diplomados, uno en Administración Financiera por el Centro de Investigación y Docencia Económica del CIDE, tiene una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Warwick en Reino Unido. Tiene un diplomado en Administración Estratégica por Berkeley,
Tiene una especialización de alta dirección en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, pero sobre todo el maestro Alejandro Herrera tiene una gran experiencia en el sector público, tiene más de 25 años en diversos puestos en ámbitos de alta dirección, y actualmente pues, es el director de control interno y evaluación técnica de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados Federal en México. Él, como mencioné, él va a trabajar un tema que ha denominado el capital humano en el sector público ante la cuarta revolución industrial, apuntes para nuevas competencias. Por favor, maestro Alejandro, expónganos su tema. Muy buenos días aquí en México, buenas tardes en Portugal. Muchas gracias por haberse conectado el día de hoy. Pues estoy muy contento y agradecido por esta oportunidad de compartir, como decía ya el doctor Mejía, algunas reflexiones en torno a un tema que nos ocupa el día de hoy, que es precisamente el capital humano encuadrado ante los efectos que está teniendo la llegada de la cuarta revolución industrial. Pues bien, yo iniciaría con una afirmación que hace 3 años el presidente del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, hizo, señalando que gobernar hoy en día es más difícil. Esta es la premisa fundamental y de la cual se construye esta exposición, en la cual tenemos que reconocer que gobernar el día de hoy es mucho más complejo que lo que fue hace 10, 15 o 20 años. Y esto implica que para poder gobernar mejor y enfrentar los retos que señala la cuarta revolución industrial, necesitamos indudablemente contar con personal que pueda ejecutar las estrategias necesarias. Y aquí me atrevería a señalar una primera afirmación, que no contar con el talento adecuado sería aventurado. Tenemos que forzosamente pasar de la lealtad, la afinidad político-partidista del compadrazgo, porque esto generaría riesgos muy altos en la actualidad, ¿no? Yo diría que los retos que estamos enfrentando los gobiernos ante esta cuarta revolución industrial, apenas estamos viendo la punta del iceberg. Creo que de alguna forma los nuevos paradigmas que se están construyendo y que de alguna forma sustentaron el estudio de la disciplina de administración pública hoy en día están siendo entredichos. No hay que olvidar que la administración pública surgió bajo un paradigma eminentemente beberiano, en el cual pues hoy en día está fuertemente confrontado con lo que estamos viviendo en este siglo XXI. Aquí la premisa fundamental es que tenemos que encontrar los insumos necesarios para poder enfrentar la problemática actual. Y a mí me gusta mucho llamar la atención, en particular hace algunos años, el Colegio de la Armada de los Estados Unidos de Norteamérica denominó que estamos viviendo una era llamada FUCA, por su acrónimo, sus siglas en inglés. Estamos viviendo una era donde estamos enfrentando la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Y se parte precisamente que entre este fenómeno que estamos viviendo de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, es que tenemos que encontrar el capital humano necesario para poder enfrentar los retos que estamos el día de hoy presenciando. Y obviamente esto es todavía mucho más hondo al momento que, como pues todos sabemos, en este año pues estamos enfrentando una pandemia a nivel mundial que también está poniendo a prueba la capacidad de los gobiernos para poder enfrentar sus respuestas y valorar si están preparados para enfrentar esta nueva realidad. La ponencia está dividida en 3 partes. La primera habla un poco sobre lo que son los antecedentes del concepto del capital humano. En una segunda parte hablo un poco más sobre las competencias que se requieren y que son necesarias para afrontar esta nueva realidad, ¿no? Y aquí soy muy enfático en hablar de competencias más que de conocimientos para poder enfrentar esta realidad, ¿no? Y una tercera, pues, una perspectiva sobre qué es lo que se podría ir construyendo en base a ello. Bien, dando inicio sobre el particular, pues no hay que olvidar lo que dice Marta Lagos, como ustedes saben, la directora del Latinobarómetro, en la cual también pone sobre la mesa que la región está viviendo un momento muy delicado. América Latina está viviendo un momento muy delicado en la cual hay un frágil apoyo a las democracias que han sustentado la región.
Y esto hace todavía un reto mucho más complejo a los gobiernos para poder enfrentar la realidad actual. Cuando hablamos de capital humano, estamos hablando precisamente de varios componentes. Por un lado, sí, la educación formal, que de alguna forma va formando el conocimiento de las personas, ¿no? Por otro lado, también la educación informal, que también complementa, pero sobre todo, una vertiente muy importante en la cual aquí quisiera hacer mucho énfasis es las destrezas que genera a lo largo de su vida profesional el funcionario. No es gratuito que el Foro Económico Mundial también haya señalado que dentro del capital humano incluye la capacidad, el desarrollo y el saber hacer. Y es muy interesante cuando correlacionamos el índice del informe del capital humano respecto a los países en los cuales existe un mayor desarrollo en el mismo. No es gratuito que los 5 países que tienen el desarrollo económico más alto y también coincidentemente el capital humano sean Noruega, Finlandia, Suiza, los Estados Unidos y Dinamarca. Pareciera ser entonces que la competitividad y el desarrollo económico va aparejada del capital humano. Esto de alguna forma nos genera una reflexión muy importante. Y aquí, en este marco teórico del capital humano, retomo lo señalado por el Foro Económico Mundial, menciona que hay por lo menos 7 elementos que nos dan una nueva perspectiva sobre el capital humano. Y esto van de pasar del lucro al propósito, de la política corporativa a la responsabilidad social, de la organización única al ecosistema, trabajar con empleados y trabajos, agente, trabajo y habilidades, la fuerza de trabajo como un gasto, a considerar ahora la fuerza de trabajo como un activo, la evaluación retrospectiva de métrica financiera a la prospectiva de valor métrico y del ámbito trimestral al generacional. Y esto, de alguna forma, nos ha llevado a reflexionar sobre lo que estamos viviendo ya en esta cuarta revolución industrial. No voy a hablar de las 3 anteriores, solo diría que esta cuarta revolución industrial viene aparejada, como ustedes saben, de la llegada de la economía digital, la robótica, la nanotecnología, la globalización a su máxima expresión y sobre todo la llegada de disruptores tecnológicos que están poniendo a prueba precisamente las capacidades y competencias de las empresas, de los gobiernos y, por supuesto, de las personas, ¿no? Adicionalmente, yo diría que a todos nos ha tomado por sorpresa los grandes cambios que está teniendo la cuarta revolución industrial con estos disruptores, ¿sí? Al momento que de alguna forma ponen a prueba la capacidad de los gobiernos, la capacidad de regular a estos mismos. Pensemos en Airbnb, Uber, Instagram, Alibaba, por mencionar algunos de ellos, ¿no? Y esto lo que ha provocado es precisamente que de alguna forma tengamos que poner sobre la mesa el efecto que esta cuarta revolución industrial ha tenido. Quiero citar a don Francisco Javier Velázquez, secretario general del CLAD, quien en su intervención precisamente del 8 de julio de este año señalaba que uno de los retos importantes que tienen las administraciones públicas de la región, además de mejorar su funcionamiento, recuperar la confianza y tener mayor eficiencia y transparencia, es prepararse para la cuarta revolución industrial. Ahora bien, ¿qué competencias podríamos vislumbrar para poder enfrentar esta cuarta revolución industrial? Como ustedes saben, las competencias es el trinomio entre el conocimiento, la habilidad y la actitud. Y dentro de todos los estudios que se están llevando a cabo en la actualidad, podemos hablar que dentro de estas competencias, sí, uno de los elementos importantes tiene que ver con el liderazgo. Y para ello, en el liderazgo tenemos que hablar con el elemento de la confianza. La credibilidad de los líderes es fundamental precisamente en estos momentos. Yo divido las competencias en 3 rubros: las competencias gerenciales, las competencias técnicas y la parte ética. Obviamente, en las competencias gerenciales, pues estamos hablando del liderazgo, la capacidad de flexibilización, orientarse a resultados, una visión estratégica y sobre todo la gestión del cambio. Esta es una parte muy importante, pero por otro lado también tenemos las competencias llamadas blandas o soft, que tiene que ver con 2 elementos hoy en boga muy fuertemente, el denominado mindfulness, la atención plena, y la inteligencia emocional.
En esta parte, la atención plena del mindfulness cada vez ha sido un rubro mayormente estudiado, en el cual los directivos tienen que enfocarse para poder tomar una mejor decisión de sus actividades. El segundo tipo de competencias, pues, son las competencias técnicas. Indudablemente estamos hablando en un mercado laboral cada vez más complejo, más especializado, en donde las competencias técnicas están cambiando por esos disruptores tecnológicos, los cuales nos ponen a prueba la capacidad de conocimiento. No hay que olvidar que quizá lo que aprendimos en la universidad en 1 o 2 años puede quedar obsoleto, y es necesario estarse constantemente actualizando sobre el uso de distintas tecnologías. Aquí no nos limitamos al conocer, sino también el saber manejar las plataformas. Un ejemplo de ello es el día de hoy, en el cual nos reúne este Congreso Internacional, en el cual estamos haciendo uso de una plataforma digital. Ahora podemos decir entonces que la tecnología nunca ha sido tan potente como es en estos momentos. Aquí les invito mucho a revisar precisamente el último texto de don Oscar Oslak, que habla precisamente que aquello que parecía ciencia ficción hace unos 30 años, hoy ya es una realidad, ¿no? Y la última parte, que más adelante hablarán los colegas, tiene que ver con las competencias éticas. Si bien vivimos en un mundo tecnologizado, robótico, de mayor correlación entre las personas, hoy más que nunca tenemos una responsabilidad histórica en la humanidad. Y es precisamente que es un hecho que la tecnología o bien puede contribuir a un mejor despliegue del potencial humano o a frenar el potencial del mismo. La ética es un elemento fundamental en la actualidad y en la buena gobernación de los gobiernos. Recordemos que al funcionario gubernamental se le califica por sus actos públicos, ¿no? Pero también se le valora por sus actos privados, ¿no? Y en consecuencia los actos que él conlleva. La vida personal del funcionario cada vez está más expuesta ante las redes sociales, ante las distintas plataformas digitales, ¿no? Y por ello es muy importante tener en mente la necesidad de contar con códigos de conducta o un estándar de conducta. Recordemos, ustedes sabrán que obviamente no hay que olvidar que los funcionarios gubernamentales son los depositarios de la confianza ciudadana. Son quienes manejan el dinero de los contribuyentes y de alguna forma son los que están obligados a hacer una adecuada rendición de cuentas. Y aquí, obviamente, yo pongo sobre la mesa la importancia de la fiscalización y la evaluación del desempeño como mecanismos de control y también de transparencia en un buen desempeño gubernamental. La ética contribuye a la rendición de cuentas y, por supuesto, también a la transparencia. La rendición de cuentas permite recuperar la confianza del ciudadano en sus autoridades y, como hemos visto, pues, derivado de las cifras del Latinobarómetro, las cifras en América Latina no son muy alentadoras. Los escándalos de corrupción, el pobre desempeño institucional de las administraciones públicas y la fragmentación de los cimientos institucionales obligan necesariamente a apostar a invertir en un perfil de funcionario gubernamental, ¿no? La apuesta está precisamente en que solamente se puede tener una administración pública de calidad si partimos que contamos con servidores públicos de calidad, en el cual estén perfectamente formados, con rendición de cuentas y, sobre todo, sensibles a las necesidades actuales, ¿no? Sería cuanto y muchas gracias por su atención. Muchas gracias al maestro Alejandro Herrera, muy sugerente sus reflexiones, y estamos abiertos a las preguntas que gusten hacerle. Voy a presentar a nuestro siguiente panelista, el doctor Mario Alberto Martínez Rojas. Él es contador público y tiene maestría en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tiene 2 doctorados, uno en administración por la Universidad Autónoma de Querétaro y otro en Ciencias Económico-Administrativas en el Instituto Politécnico Nacional, ambos de México. Es autor de libros de circulación nacional, autor de capítulos de libro, de artículos, y ha ocupado varios puestos en la administración pública. Actualmente es profesor investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Presenta un trabajo en coautoría con la maestra Catalina Páramo Gómez, de Colombia, que es una profesional en mercadeo con énfasis en servicio al cliente, especialista en psicología del consumidor con más de 10 años de experiencia y
obviamente ha sido conferencista internacional en varios países. Ambos nos presentan un trabajo que han denominado Comparativa de la profesionalización de servidores públicos municipales en México y servidores públicos en corporaciones públicas de Colombia en relación con su desempeño eficiente y la disminución de la corrupción en el ejercicio. Pues le damos la palabra al doctor Mario Martínez. Doctor, muchísimas gracias, querido doctor Mejía, gracias por la invitación. Estimado Alejandro, excelente trabajo, muchas felicidades por la presentación que nos hiciste. Y bueno, pues aquí, antes de empezar formalmente, pues yo creo que aquí refleja precisamente un trabajo, equipo y liderazgo que el doctor Mejía ha traído con tanto con su servidor como con Alejandro sobre los temas, sobre la profesionalización de los servidores públicos. En este caso, quisimos hacer una comparativa de los servidores públicos municipales de la capital de San Luis Potosí o de algunos municipios del estado de San Luis Potosí y otros con pues, también servidores municipales de Colombia junto con, bueno, este análisis me estuvo apoyando, estuvimos trabajando colaborativamente pues con la maestra Catalina Páramo, donde pues precisamente trabajando y viendo todas las circunstancias que actualmente se están viendo, incluso lo que está pasando, lo que es nuestro país, y precisamente a lo que comentaba Alejandro sobre la famosa 4T, ¿no? Entonces, una de las funciones en teoría que se está platicando, viendo, es de que el gobierno debe de estar trabajando para precisamente erradicar la parte de la corrupción de los servidores públicos. Yo creo que después de esta plática, pues podríamos estar viendo que realmente no se está logrando este trabajo por parte de todos los servidores públicos. No solamente la corrupción, hay que entenderla, que no solamente es una persona, no solamente es un equipo, un partido. La corrupción, obviamente, pues estamos trabajando todos. La corrupción y el fomento de estas prácticas, como seres humanos, nosotros lo fomentamos, lo alentamos, pero tampoco es algo distintivo de nuestro amado país, en este caso México. Pues también existen varios países que se encuentran en este orden y bueno, pues precisamente este trabajo va enrolado precisamente a ver esa comparativa, porque muchas veces tenemos la idea o pensamos que México va en el número uno en cuestión de corrupción. Sí, es cierto, a lo mejor estamos punteando, pero también existe este mal, este cáncer en cuestión de los servidores públicos, está presente en muchos países y sobre todo pues en muchas organizaciones. Con lo cual, bueno, pues si me permiten, vamos a les quiero compartir este trabajo para poder ejemplificar un poquito más esta parte. Muy bien, entonces pues la comparativa es la profesionalización de los servidores públicos municipales, una comparativa también con los servidores de Colombia. Ya habíamos platicado que esto lo estuvimos haciendo en colaboración con la maestra Catalina. Todo ejercicio profesional a lo largo del desempeño eficiente de por parte de los servidores, va avanzando el conocimiento sobre las funciones inherentes que esto lleva. Significa que cuando una persona busca tener esa gran responsabilidad de estar al frente de esas instituciones, pues debemos de saber que no solamente a lo mejor con una preparación
con una carrera técnica o licenciatura o en su momento podría ser una posgrados, ya con eso nos habilita a ser servidores públicos. Esto dista muchísimo. Debemos de entender las características que corresponden para verlas y asumir las habilidades para mejorar y compartir una práctica para poder ser un servidor público, para poder trabajar de una manera eficiente en este sentido. La profesionalización de los servidores públicos significa la preparación antes del desempeño de los servidores públicos. Y actualmente en San Luis Potosí y en demás estados, pues comienzas esas famosas certificaciones para ver cómo va a estar trabajando y cómo debe de estar haciendo el ejercicio de los servidores públicos. Aquí no es lo que se tendría que estar haciendo, ya que para tener un desempeño debe ser antes. O sea, la persona que aspiren o aspiremos a poder tener y desempeñar algún puesto como servidor público, la preparación no debe ser en ese momento llegando. Aquí la experiencia que hemos tenido es muchas veces tanto servidores públicos que están entrando, se tardan a veces hasta 8 meses, 9 meses en lograr una certificación. Pero recordemos que en el caso de México, los municipios tienen una vigencia de 3 años. Significa que a partir del primer año que ya supuestamente llegan a esa certificación, pues comienza el otro problema. ¿Por qué? Porque nomás son 2 años lo que le quedan. Un año de ejercicio y el otro año para ver ya cómo se va a despedir. Y si el servidor público tiene aspiraciones, como es normal, como personas, de poder llegar a otro tipo de escalón, o sea, bueno, pues su rumbo va a marcar otro tipo de cosas. Entonces, por esto debe ser una realidad, sobre todo para las partes de gobierno municipal, que son 3 años, el servidor público debe de tener esas competencias y habilidades, como ya hizo gala Alejandro de estos tipos de habilidades y competencias, antes, y no esperar que cuando lleguen a empezar a detonar ese tipo de habilidades. En un gobierno municipal que existe un número grande de servidores con insuficiencias de conocimientos que debilitan la profesionalización del servicio público. Y precisamente es de todo sabido la gran rotación que existe en los municipios. Esto también hace que lo poco que pudieron haber tenido ya como certificación, pues de nada sirva. ¿Por qué? Porque va a llegar otro presidente municipal, va a llegar con otra forma de trabajo, con otros amigos, compadres, la parte de compromisos partidistas. Y entonces nuestro servidor público certificado, pues tiene que buscar otras funciones, ¿no? Entonces, yo creo que con mayor énfasis tendríamos que estar viendo un mecanismo diferente. Si queremos buscar desempeño de estos servidores y sobre todo ver que este sea eficiente y buscar erradicar este cáncer que se llama corrupción en los gobiernos, hay que hacer otros trabajos, no solamente estar con esa parte de las famosas certificaciones. Los municipios en México proporcionan un ambiente que estimula la corrupción porque son instituciones frágiles, contando con personal con poca profesionalización y que esto no hace eficiente sus operaciones, porque existe una casi nula vigilancia por parte de instituciones para rendición de cuentas. Esto, igual como ya habíamos platicado antes, pues no es privativo únicamente de nuestro país, ¿no? También existen en varios países. Podemos ahorita ver que también querer el quitar este tipo de rotación, de malos servidores, lo que sea. Bueno, en este caso, Colombia ya hizo un esfuerzo, lo cual no es nuevo. Colombia publica la ley 909 en el 2004, donde se observa el desarrollo para el ingreso y permanencia de los servidores públicos, que darán previa comprobación de sus méritos,
mediante procesos y selecciones públicas. Este ejercicio o querer librar esta parte, bueno, no es algo nuevo, ya tiene varios años, tanto México también hemos hecho varias cosas, pero realmente veo que no se está dando completamente esa flexibilidad para poder cambiar a servidores eficientes. La corrupción, bueno, como que en consecuencia de los gobiernos, nos encierra el significado desde la acción de dañar, sobornar o prevenir que algo pase, ¿no? La corrupción representa diferentes niveles, desde un conductor que paga para no ser sancionado, pero ese conductor sí va a criticar, oye, estos gobiernos corruptos, perdona, pero hace 3 días diste, ¿sí?, un soborno para no ser castigado, ¿no? Y con esa facilidad dices y criticas, si nosotros mismos somos los que estimulamos esta parte de la corrupción. Asimismo, bueno, no solamente son corrupciones pequeñas, grandes empresas que piden participar, que no debería de ser, dando alguna generosa ganancia a los servidores para poder ejercer un trabajo o para poder llevar ciertos servicios, las autoridades en muchas ocasiones les están pidiendo este tipo de sobornos, ¿no? Sabiendo que estas empresas, independientemente el ámbito de acción, pues son empresas que están legalmente constituidas, que tienen trabajadores, que tienen que estar pagando sus impuestos, pero encima de los impuestos también hay que estar pensando en otro tipo de cosas. Entonces, el nivel de corrupción es vasto, ¿no? Cuando hablamos de corrupción en gobierno del Estado, es un tema bastante complejo. Para erradicarlo, entonces, pues sí, también requiere de pues muchísimas actividades y no solamente de certificaciones o buscar otras cosas para poder apagar pequeños fuegos. Aquí, por ejemplo, presentamos una encuesta nacional sobre la corrupción y, pues, por ejemplo, estamos viendo en 2017, 2019, cómo consideran, si han escuchado niveles de corrupción en México, tanto en el 19 como en el 17, el 62% dice sí existe, hemos escuchado, ¿no? Y si dicen que la entidad federativa, pues desde el 97 estábamos en un gobierno diferente que actualmente tenemos, no ha sido gran cosa diferente. 91 en el 97 y perdón, en el 2017 y 89 en el 2019, pues realmente un gran cambio, una gran proceso de nuestra 4T, pues realmente ha quedado muy por debajo de la eliminación de las corrupciones. Independientemente de videos y lo que se esté diciendo, pues bueno, la misma gente se está dando cuenta, güey. Por ejemplo, considera que la corrupción es frecuente en México. En el 2020, aquí hay una comparativa 19-20, en el 2020 la gente, el 90% de los encuestados, no puedo decir que de las personas, de los encuestados, pues tienen esa apreciación de que en México es muy frecuente la corrupción. Entonces, esa erradicación que en su momento se nos dijo con esa idea de abajo los corruptos y que el pueblo sea para el pueblo mismo el poder, pues no ha servido tampoco. O sea, no estoy jamás, es mi postura, defender alguno u otro partido en el poder. No, estamos viendo lo que se nos dijo. Se nos dijo, ya vamos bien, vamos caminando. Quisiera mostrar que de acuerdo a estas encuestas, pues realmente no es así, ¿no? Para erradicar la corrupción es un fenómeno multifactorial que deben de concebirse en búsqueda de solucionar problemas, hacer diseños de sistemas para combatirla. Y no por declaración, tanto de presidente o del presidente o como gobernadores, a partir del día de hoy vamos a erradicar la corrupción, señores. No es así. Esto no es por decreto, es por trabajo, es por experiencias que se debe de tener un conocimiento y entendimiento del fenómeno. Y además de que no es propiamente en México, no podemos decir es que solamente en México, no, señor. Esto viene desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Y ahorita, ¿sí?, nuestro país pues está presentando ya grandes encuestas donde no se encuentra
o no se sienten satisfechos, ¿no? Y ya nos hemos dado cuenta que por golpe, a través de un golpe de mallete y decir se acaba la corrupción, así no es posible trabajar en esta parte. La corrupción ha aumentado o ha disminuido en los últimos meses. Esto fue en marzo 2019-2020. La gente, el 53% del 2020 dice que ha aumentado. O sea, entonces, con eso más estamos diciendo, incluso que nos dijeran, es que yo tengo otros datos, señor, pues los académicos somos las personas que hacemos estos tipos de estudios. Y afortunadamente agradezco al CLAF que nos dé la oportunidad de poder mostrar estas cosas. Porque a lo mejor cuando uno busca presentar algo de trabajos, comienzan las críticas, es que tú piensas. Afortunadamente existen estos espacios donde existe esta multiculturalidad para poder expresar lo que está pasando, ¿no? Incluso decir cómo nos encontramos como mexicanos. Estos espacios son oportunos y gracias por estos esfuerzos que se están haciendo, donde podemos reunirnos, grupo de académicos, porque no sé, también políticos, para poder decir qué está pasando, ¿no? Y no decir y descartar, yo tengo otros datos, ¿no? Se calcula que la corrupción en el país en este año es de 347 mil millones de pesos anuales. Significa que equivale al 2% del PIB, ¿sí? Señores, estamos hablando que la corrupción equivale a la mitad del presupuesto del Instituto Mexicano de Seguridad Social. Entonces, tenemos un grave problema, ¿sí? Ya no es problema. Por eso, desde el inicio de esta plática, pues yo lo estoy comentando, tenemos un cáncer bastante grande que va creciendo. Y mientras todos estemos nada más viendo y observando, no va a pasar absolutamente nada. Por más que un servidor público se certifique, vaya a 50 mil horas de preparación, no es posible. ¿Por qué? Porque necesitaríamos o necesitamos reeducar a la gente, no solamente al servidor público. Decirle, señores, vamos a hacer las cosas bien. México y sus servidores públicos está caracterizado por un alto grado de afiliación partidista. Vemos para poder trabajar en los municipios, se requieren pues compadrazgos, clientes, amigos, leales, nepotismos, ausencia de mecanismos que permitan el reconocimiento, ¿sí? Y esto hace que aquellos servidores que llevan ya con alguna profesionalización no suba, no llegue a ser un director de un departamento, porque depende de quién llegue como presidente municipal, pues va a llegar el secretario, va a llegar el tesorero, los directores de área, y pues ahí van a ser pues su cuñado, los hijos de sus políticos, los compadres, ¿por qué no incluso decirlo? A veces hasta las novias de los servidores públicos, porque pues, las esposas pues tienen que estar a lo mejor convencidas, no convencidas, trabajando en el DIF. Pero pues, a lo mejor otro tipo de relaciones hasta la ponen como parte de asesores de dirección, ¿no? Entonces, en México los servidores públicos, para poder llegar a un lugar necesitamos de este tipo de compadrazgos, afiliación partidista, como actualmente está pasando en todo nuestro país, no solamente a nivel federal, también de gobierno y también municipal. ¿Por qué es importante contar con un servicio público especializado? Pues necesitamos cuerpos de funcionarios altamente aptos, capacitados en el desempeño y un servicio público de calidad. Ya que existe un inadecuado proceso en la planeación de los recursos humanos, debido a que siempre no se va a privilegiar otras prácticas, lo cual constituye un exceso al concurso abierto y no se evalúa los méritos o la experiencia del servidor para poder ir trabajando en esta parte. Por otro lado, bueno, pues ya vimos un poquito la parte de cómo se encuentra nuestro país. Vamos viendo un poquito también el caso de Colombia. Colombia ha permanecido en la corrupción pues desde
hace varias décadas. Las personas esperan cada vez menos también de sus representantes políticos y sus instituciones, ya que muchas veces estas personas o estos personajes también, pues buscan ver su propio servicio, dado que buscan esa parte de enriquecimiento, defraudando completamente a sus electorados o a las personas que los llevó. Colombia, en algunos lugares, está como el tercer país más corrupto de la región de Latinoamérica. Y las áreas que más se ven afectadas por este cáncer que también nuestros queridos hermanos de Colombia tienen, pues son la parte de los bancos, las entidades financieras, los gobiernos y las industrias manufactureras en este caso. Son las personas que más dan el ejemplo o se ven afectadas por este fenómeno. La falta de transparencia en casi todas las decisiones políticas. Las personas se ocupan de cargos públicos, ignoran lo que ya habíamos dicho, igual como en nuestro país, las necesidades de las personas que los eligieron. Y también ellos sufren esta parte de una falta de organismos de fiscalizador, de donde el ciudadano pueda saber que están rindiendo cuentas, ¿sí? Que las gentes que están trabajando para servir al pueblo puedan presentar cuentas claras, fidedignas, y no ciertos escenarios donde dice que la economía puede ir bien. No existe un órgano fiscalizador que pueda dar embate a este tipo de cosas. En consecuencia, trae ausencia de instituciones sólidas, ya que las personas que están en estos cargos buscan el dinero, el prestigio o ejercer el poder en esta parte. El problema de la corrupción en Colombia, la corrupción en el país puede ubicarse desde la misma formación del Estado. Igual esto no es nuevo, siempre ha estado tanto con los hermanos colombianos como en México, desde la concepción del Estado poder estar trabajando en esta parte. Entonces, a nivel internacional, la preocupación por reducir los problemas en las últimas décadas, Colombia está queriendo hacer algún ejercicio. Por los servicios públicos, igual, pues tenemos pues ya no voy a ser tan enfático porque compartimos esta misma parte en cuestión de gentes que no se encuentran al frente de las instituciones de los ayuntamientos. Actos de corrupción también en su momento pues han tenido problemas de compra de votos para poder tener este tipo de problemas. Incluso se llegar a un 23% de las cédulas dicen que no coinciden donde están. Y al igual, el alcance para poder ejercer los servicios públicos es una función que se debe de erradicar porque se tienen nefastas personas y los resultados que han visto los servidores tampoco les han servido mucho. ¿Qué hace Colombia con esta ley? Bueno, pues está proponiendo, ya tiene algunos años, la comprobación del mérito de los servidores públicos, la aplicación de instrumentos para la selección de los objetivos, establecer fundamentos para la modernización y la administración pública, institucionalización del servicio civil de carrera y la preparación de funcionarios en la parte técnica. La problemática rápidamente que podemos compartir y en muchos, porque este es un ejemplo, la que tenemos México-Colombia, la deficiente formación de valores de los servidores públicos, la falta de vocación, la resistencia a los cambios, las limitaciones que existen presupuestales y obviamente la desconfianza en los procesos para que un servidor público llegue completo. De manera rápidamente, las conclusiones que estamos llegando, necesitamos sistemas de anticorrupción nacionales y locales eficientes, cambios institucionales, fortalecer mecanismos de cumplimiento y rendición de cuentas en ambos países, proteger las denuncias. La gente no tenemos confianza en lo que estemos diciendo, por eso requerimos de espacios como el que actualmente tenemos en el CLAF para poder denunciar lo que estamos viendo, el desacuerdo que tenemos, y en su momento pues podemos poder expresar. La gente no tenemos esa confianza para poder decir, porque automáticamente se nos rebate
y nos dice que nosotros tenemos los datos, lo que tú dices, pues no sé, no es válido. Incorporación de políticas de anticorrupción con gobiernos abiertos, sensibilización y capacitación en materia de anticorrupción y el apoyo a agentes investigadoras de disciplinas que permitan expresar. Actualmente en México están llegando, están cerrando los comités, están cerrando los fondos porque quieren que en México no se genere el pensamiento crítico. Afortunadamente no saben que existen espacios como el que tenemos para poder denunciar ese tipo de políticas que buscan cegar a un país. La profesionalización lleva a la formación inicial, que buscamos la capacitación constante, certificaciones y evaluación del desempeño que vaya a garantizar calidad en ese sentido. Queridos amigos, muchísimas gracias. Estos son mis datos y los datos de la maestra Catalina para si existe alguna oportunidad de poder trabajar con ustedes. Estamos abiertos. Y pues es cuanto, querido doctor, sí, para es cuanto este servicio. Entonces, pues agradecemos al doctor Mario Alberto Martínez su exposición. Bien, es muy sugerente. Estamos abiertos a las preguntas que le quieran hacer. Voy a cerrar poniendo mi trabajo, buscando dar un tiempo para que todos podamos. Muy bien, pues siguiendo con nuestro panel, la pregunta que nos hacemos es ¿qué tanto es posible incidir en la ética de los servidores públicos? Después de la exposición que nos hizo el doctor Mario Alberto, de cómo tenemos presente la corrupción, desafortunadamente es algo que se comparte en los países, pues lo que necesitamos es ver qué tanto podemos incidir en estos servidores públicos. Adela Cortina nos da una frase interesante. La ética sirve para cambiar y tratar de potenciar las actitudes que hagan posible un mundo distinto. Bueno, nuestro contexto, en la época que estamos viviendo y que ya nos expuso tanto Alejandro, el maestro Alejandro Herrera, como Mario, pues lo que es un hecho es de que estamos sumergidos en una época de crisis de confianza, de credibilidad y desaprobación. Y esto se deriva de que existe una tendencia a creer que las instituciones no están trabajando una cultura ética y profesional. Tomando datos de Latinbarómetro 2018, nos dice que solo el 22% confía en los gobiernos, cosa que nos debe de alarmar. En México estamos peor que esa media, porque solo el 16% confía en el gobierno. El país que tiene la aprobación de gobierno más baja es Brasil, con el 6%. Pues obviamente lo preocupante es que se nos está presentando este hecho. Bueno, hay mayores datos en la ponencia que se da por escrito. ¿Cuál es la pieza clave? La pieza clave es que tenemos una cultura burocrática que está demandando que tengamos procesos de trabajo más flexibles. Nos decía el maestro Alejandro Herrera, tenemos que trabajar orientado a resultados, que sea innovadora y generadora de resultados eficientes. La administración pública, como toda organización, tiene valores y desvalores. Y la pieza clave para un cambio positivo y el combate a la corrupción es precisamente el personal que conforma la administración pública. Y en ello juega un papel fundamental la cultura. La única manera posible de cambiar la organización, cambiar las instituciones gubernamentales es cambiar su cultura, cambiar los sistemas dentro de los cuales los hombres trabajan y viven la organización y su trabajo. Normalmente hacemos grandes esfuerzos de cambios de leyes, de mayores sanciones, de instituciones para combatir la corrupción
y mal que bien algo aporta, no vamos a decir que son del todo inútiles, pero la premisa aquí es que necesitamos incidir en esa parte que es la forma, la cultura, los valores que tienen quienes trabajan en los gobiernos. La cultura, pues hay muchas definiciones, corresponde a un modo de vida, a un sistema de creencias y valores, una forma de interacción y de relaciones. Una cultura deseable, ¿qué va a buscar? Va a buscar alcanzar resultados con un trabajo eficiente de calidad, que se visualice e interiorice en los objetivos y metas que tienen las instituciones, que realicen tareas y toma decisiones en un marco ético, es decir, que no busquemos beneficiar a alguien, beneficiarnos nosotros mismos, que realmente estemos buscando un servicio a la sociedad y obviamente sujetarse pues, a los principios y directrices que existen de manera normativa y legal. El cambio y modificación de cultura pues tendría que considerar primero que la cultura está fuertemente determinada por los grupos. Hay estudios que se han presentado aquí en el CLAT donde muestran que en un área donde llega una persona que normalmente no tiende a la corrupción, pero el área suele ser corrupta, acaba también de manera general pues llevando a cabo esas conductas de corrupción. Mucho bajo la filosofía de si todos lo hacen, ¿por qué yo no? En segundo lugar, pues deriva de un esfuerzo que debe ser asumido por quienes dirigen y comandan la organización. Nosotros necesitamos que la cima, quien dirige la institución, incluso desde más arriba, estén interesados en realmente llevar a cabo un cambio favorable, ¿no? Y esto también tiene que ver con integrar intereses. No todos buscamos lo mismo, pero obviamente deberemos de comulgar en que estamos buscando un beneficio social, pero a través de ello estamos buscando también algunas consideraciones a favor nuestro. Entonces hay que buscar cómo acomodamos los intereses de los grupos, el sindicato, grupos políticos, agentes de presión, o sea, y eso es un gran reto para los políticos. Y un tercer aspecto que conlleva una nueva filosofía de actuación que requiere un cambio significativo, pues es en el actuar de los directivos y el personal operativo. Necesitamos que haya esta filosofía y que comulguemos todos en trabajar con ella. ¿Qué estrategia llevar para el cambio de la cultura? Pues primero tenemos que tener en claro una definición de la cultura, porque se dice fácil decir que queremos una cultura orientada a resultados, con trabajo ético, etcétera. Tenemos que generar ese perfil. Esta cultura debe ser adoptada por los superiores. El cambio se genera de arriba abajo. Las escaleras se barren de arriba abajo. Si los mandos no cambian sus conductas, se genera una barrera cultural. Conozco casos, desafortunadamente, aquí en México, donde desde la cima están fomentando conductas inapropiadas, por decirlo de una manera elegante. Entonces, pues hacia abajo se trabaja un sistema pues, totalmente corrupto. Hay que demostrar, exhibir y promover de manera continua los valores y principios de actuación por los dirigentes, incorporarlos en todas las interacciones que se den con la gente, reuniones, correos, documentos y obviamente que haya coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, que haya una amplia comunicación, y comunicación significa diálogo, que haya una amplia consideración a la misión y valores, muy importante que se definan y deseable que sea de manera colectiva, y lo que decimos, congruencia con el discurso y apoyo a lo que se está llevando a cabo, que se maneje información y capacitación para la aplicación de las formas de trabajo y la práctica de los nuevos valores, que se entienda, que discutamos de qué se está tratando esto, que implementemos un sistema de seguimiento y evaluación de la gente y el reconocimiento para quienes mejores adopten y apliquen los valores, que da retroalimentación, reconocimiento, establecer elementos perceptibles, que la gente lo vea, o manifestaciones materiales de la nueva cultura, imágenes que representan valores, documentos, códigos, etcétera. Y bueno, este proceso de formación de cultura ocurre cuando un grupo dado de personas comparten una cantidad significativa de experiencias importantes en las formas de resolución de problemas internos y internos. Por lo tanto, para el surgimiento de esta cultura, pues es determinado, es necesario que al menos exista un grupo
que comparta experiencias positivas. Entonces, la premisa básica es encontrar un nicho en donde nosotros logramos primero el cambio y, como bien dicen, el ejemplo arrastra. Entonces, hay que buscar esos nichos donde hay posibilidades de que más fácilmente se dé el cambio y de ahí ir diluyéndolo de manera... Pasa, María. Ya no sé. Ahí está. El éxito de los proyectos de transformación va a depender del talento y la aptitud de la dirección. Necesitamos que quien dirige realmente tenga esa capacidad de, y deseo, obviamente, de buscar ese cambio. Todo lo que necesitamos es primero tener en claro cuál es la cultura que existe, cuál es la que requerimos, determinar la brecha y establecer estrategias de cambio. ¿Cómo realizarlo? ¿Qué pasó? Pues primero hay que diagnosticarlo. Eso, ahorita les digo algunas pautas que hemos hecho. Definir hacia dónde vamos, identificar comportamientos deseados, desarrollar programas y mecanismos de apoyo, modelar los roles que deberían de tener los líderes y obviamente alinear los sistemas y procesos a todo esto. Basado en eso, entonces, hemos creado un proceso de cambio en la administración municipal del gobierno de San Luis Potosí. El propósito que se definió ahí es incidir en la cultura del personal que conforma el gobierno municipal para disponer de una cultura ética que genere comportamiento favorable al servicio, a la producción de un valor social y a la satisfacción de necesidades sociales con la mejor actuación de su gente y brindando mayores y mejores satisfactores. A través de este proceso se está buscando identificar sistemas axiomáticos y axiológicos institucionales que soporten esta cultura organizacional como punto de partida para el desarrollo de los instrumentos y acciones que permitan incidir en la cultura. ¿Cómo estamos haciendo el diagnóstico? Pues aquí lo primero es revisar documentos que se tiene, qué reglamentos, qué incentivos, qué sistema de evaluación del desempeño, en fin. Luego entrevistar, ver qué tanto se conoce, qué tanto se aplica, qué fallas le tienen, qué se ve. Trabajar con focus group, es decir, particularmente donde vemos que hay posibilidades de cambio, ¿sí? Más fácil, porque la idea es que en todo ámbito se puede cambiar, que permite pues, ese diálogo, ¿no? Decir, a ver, vamos a ver cómo ves las cosas, crees que se puede hacer, como diríamos popularmente, hacer un coco wash, ¿sí? Aplicar cuestionarios que nos permitan ver qué se ve, incluso hasta de manera anónima. Traer guías de observación que permitan ver cómo se están dando las cosas y pues, luego tener un reporte de todos esos documentos que va a significar un análisis amplio. Y ahí entonces establecemos hipótesis y análisis de los principales hallazgos que se tengan. Entonces, este diagnóstico en gran parte ya lo hemos hecho. Bueno, la idea es que hay tres etapas, un diagnóstico y sensibilización de cambio. Necesitamos que la gente esté convencido, empezar a formar hábitos y dar un seguimiento que refuerce la acción. ¿Qué se ha hecho hasta ahora? Hasta ahora lo que hemos aplicado son los primeros cuestionarios exploratorios como primer elemento de diagnóstico. Se crearon instrumentos que permitieran servir de base para los valores, los elementos que se tienen. Se creó un código de ética. Si bien existía uno, era así como que más por guardar la forma. Aquí la idea fue crear un código en que todos estuviéramos de acuerdo y se discutiera. Este código fue aprobado por el Cabildo, se difundió ampliamente. Se crearon reglas de integridad para el ejercicio de la función pública municipal. Se creó un decálogo de las personas que estaban incorporadas en el ámbito municipal. Se creó un mecanismo que que existe, pero que nosotros lo tomamos como palanca para ello, que son los comités de control interno. La idea es que este ente, incorporado en cada una de las áreas del municipio, sirviera para que crearan un sistema de autocontrol, de autovigilancia y de reforzamiento a todo lo que queremos que sea la nueva forma de trabajo. Estos comités de control interno realizaron su propio diagnóstico y crearon su matriz de riesgos, y sobre todo con la idea de que ellos mismos incidieran y cambiaran las partes que ellos detectaban inconvenientes. Porque la idea es que tenemos que incorporar a todos, que todos sean copartícipes. Se creó una carta de compromiso de todas las personas servidoras públicas municipales. Todos se comprometían pues, a eso, a ser servidores públicos en toda la connotación que ello tiene,
de ser éticamente comportamentales, cumplir, buscar siempre el beneficio, no obstaculizar, erradicar plenamente las conductas de corrupción. Igual se crearon mecanismos de capacitación, seminarios y pláticas de todo tipo de temas, éticas, valores, control interno, admisión por resultados, gobierno confiable, indicadores, rendición de cuentas y demás. ¿Y a qué llegamos? A mí me hubiera gustado llegar a esta etapa diciendo que el cambio se ha realizado, pero no. Estamos a medio del proceso. Creo que sí hemos avanzado, que hemos incidido fuertemente. Tuvimos obviamente la confianza plena del presidente municipal que apoyó todos esos instrumentos, del cuerpo edilicio, de todos los que dirigen las áreas. Y bueno, pues debo decir que además también nos afectó en este proyecto la pandemia, porque de trabajos que veníamos haciendo en dinámicas y todo, decidimos un poco diferirlas para no manejarlas de manera virtual. Nos interesaba más la relación cara a cara, porque incluso, como muchos de ustedes saben, hasta el lenguaje no verbal es importante. Tenemos también observadores de este tipo, ¿sí? Porque una cosa es lo que dices y otra lo que realmente muestras. Entonces, nuestras conclusiones después del trabajo que hemos venido haciendo, y subrayo que no es del todo concluyente, por eso yo no le puse poner, no quise poner conclusiones. Ah, caray, ya me fui. Espérenme. Ahí está. Los comentarios finales es que, pues, incidir en las conductas de los servidores públicos es todo un reto. Sí, no es algo así que se pueda comprar en la botica, que lo puedas hacer de la noche a la mañana. En la etapa del estudio que llevamos no se ha detectado una incidencia negativa del personal. Esto es bueno. Percibimos incluso un entusiasmo, un trabajo más orientado al servicio, es decir, cuando platicas con las gente, les haces ver, te comprometes y ven que los de arriba realmente están buscando eso, la gente en general se incorpora. A través de los comités de control interno se ha detectado un sinnúmero de fallas y problemas que cada comité asume como tarea modificarlo, asume como retos. Reconocemos que hay una voluntad por parte de todos los funcionarios públicos, ¿sí?, para que se generen formas y modalidades de trabajo más convenientes, donde debo subrayar que la idea es que haya acuerdo entre las partes. Al haber hecho participar un gran número de personas, eso permitió incorporar la filosofía con valores positivos. Nos falta camino por recorrer y esperemos en un tiempo ver si el cambio se consolida. Soy optimista y pienso que en gran parte lo vamos a lograr. Agradezco su atención, muchas gracias y estoy a sus órdenes para cualquier comentario. Ahora cómo cierro esto. ¿Tienes preguntas en el chat? Hola. Se nos congeló un poco la pantalla, espérenme. Si se escucha. Sí, pero la pantalla. Ahí está. Pero aquí quiero ver. No hay ninguna pregunta. Gracias. No hay preguntas. Bueno, no tenemos ahorita alguna pregunta, algún comentario. Críticas son bienvenidas, sobre fíjate, todo. Doctor, sí. Fíjate que... llegó una pregunta, dice, pero ¿qué estrategias se pueden implementar para que la alta dirección logre interiorizar la nueva cultura? Muy buena pregunta, porque yo decía, si en la parte superior no están convencidos, si llegan con esa idea de a mí no me den, póngame donde haya, ¿sí? O vengo a ver qué aprovecho, pues ya se da el traste. Yo, miren, mi puesto es contralor, entonces yo soy el que ando vigilando que las cosas se hagan bien. Cuando la prensa me pregunta si hay corrupción en el gobierno, yo siempre les digo, miren, de percepción, porque no tengo todos los datos. En la parte superior creo que no la hay.
y este sí creo que están convencidos de trabajar como hemos estado mencionando. En la parte de abajo no estoy convencido de que esté del todo erradicado, ¿no? Así le digo a la prensa, es percepción. Entonces, ayuda mucho el que el equipo que conforma la administración ya venga pues con esa idea. Recuerdo que la Secretaría de la Función Pública en el ámbito federal, para incorporar a los funcionarios, en su momento hacía hasta un test, que era la mitad y que Alejandro Rada lo conoció muy bien, y que era para detectar realmente qué valores tenía. Al final lo quitaron, yo no sé por qué, pero era buena idea que de entrada para contratar a los funcionarios les hacías una prueba para ver si ellos realmente ya venían con una serie de valores inculcados. Eso ayuda mucho. La pregunta no le he respondido, porque dice, ¿y cómo le hacemos para que ellos lo hagan? Pues yo creo que se puede, pero hay que trabajar con ellos, hay que vigilarlos mucho, dialogar con ellos, incorporarlos a las discusiones, hacer lo que su gente. Y miren, y eso es muy cierto, en las pláticas que hacemos luego con la gente, si no está el funcionario, pues es muy importante que sí esté, si no está el mando, vas a escuchar cosas como, eso díganselo al jefe, díganle al secretario. Por eso es muy importante que en todo el trabajo que hacemos esté los titulares. En el trabajo que hemos hecho, particularmente con los controles internos, está presente el titular. Presente para que ahí no haya duda de que él se va a comprometer. Pero sí es todo un reto, ¿eh? No sé si mis colegas quieran comentar algo. Sí, gracias, doctor. Yo quisiera abonar un poco a la reflexión que hace muy atinada uno de los participantes. En efecto, la clave está en el involucramiento de la alta dirección, ¿no? Tiene que haber esa voluntad política y ese convencimiento. Y yo siempre lo he sostenido a lo largo de mi experiencia profesional que me ha tocado trabajar en estos grupos, que hay una máxima en ese sentido, ¿no? Nadie hace el esfuerzo si no conoce el beneficio. Entonces, aquí tenemos que partir a la inversa, mostrarle a la gente cuál va a ser el beneficio de tener un comportamiento adecuado, apegado a derecho, una mejor rendición de cuentas y un buen desempeño. Y a medida que se genera esta conciencia, se va decantando, ¿no? El doctor Mejía lo decía al inicio en su charla, las escaleras se barren de arriba hacia abajo y en efecto, si no hay ese ejemplo y ese compromiso de la alta dirección, pues muy probablemente el esfuerzo quedará minado y es peor, se generan mayores frustraciones, ¿no? Por parte del personal, lo que decía doctor Mejía hace un momento, ¿no? Es muy común, yo no creo que solamente aquí en México, sino en todo el resto de nuestros países, que las personas en efecto digan, no, bueno, eso díganselo al secretario, aquí debería de estar el presidente municipal, aquí debería de estar el director, ¿no? Entonces, si desde un inicio involucramos a la alta dirección, ¿no? Pues esto se va a decantar inevitablemente, porque entonces, inclusive, la alta dirección tiene una autoridad moral para poder exigir y pedir que de alguna forma se genere este tipo de cambios, ¿no? Yo es lo que quisiera abonar. Gracias, doctor. Mario. Bueno, sí, muchísimas gracias. Gracias, doctor, por este, pues por estos espacios, Alejandro, muchísimas gracias. Siempre ha sido un gusto en lo particular para mí poder estar en este tipo de trabajos, ¿no? Es muy gratificante poder estar con personas como ustedes y poder pues presentar los trabajos y como ya nada más cerrar un poquito, hacer esa invitación no solamente al servidor público, sino a la ciudadanía en específico, busquemos también que todas las nuestros servidores públicos cumplan la función para las cuales nosotros los hemos pedido que nos acompañen. Entonces, hay servidores públicos muy, muy comprometidos, eso es cierto, pero faltan muchas cosas más. Y como mexicanos, pues necesitamos ese tipo de compromiso de servidores y no guiarnos por esos falsos profetas que dicen que ya no hay corrupción
y que esto es, vamos ya mejorando y que el pueblo sirve al pueblo. No, señores, nosotros debemos seguir trabajando arduamente. Doctor, muchísimas gracias. Alejandro, fue un gusto y un honor estar con ustedes. Es todo. Muchísimas gracias. Muy bien, pues entiendo que ya no hay comentarios. De todas maneras, tienen ahí nuestros correos. Cualquier cuestión que quieran comentar posterior a nuestra plática, que tengan alguna sugerencia, algún comentario, es bienvenido. Nos interesa mucho seguir avanzando en esta línea. Estamos comprometidos en favorecer un cambio significativo en nuestros gobiernos. Y miren, creo que los tres estamos convencidos de que se puede avanzar. La realidad es dura, pero en el chat vamos a poner también nuestros correos para que los tengan y los puedan asimilar. Estaban en las presentaciones, pero bueno, como estas pasan muy rápidamente, ya Alejandro puso el suyo, Mario está poniendo el propio y añado el mío. Pues les agradecemos mucho su atención, les agradecemos sus comentarios, esperemos que les haya sido de utilidad lo que nosotros presentamos y esperemos seguir dialogando sobre esto y sobre todo, yo espero en algún futuro presentar los avances del trabajo diciendo que sí ha habido cambios significativos, solo vamos a tener que medir de alguna manera, ¿sí? Muchas gracias, que tengan ustedes buenos días para los de Latinoamérica, buenas tardes para los que están allá en el continente europeo. Muchas gracias. Y Alex. Gracias. Gracias, Mario. Gracias.